Amigos de Social Elite, muy buenas tardes. Mi nombre es Moisés Morales y hoy estoy muy contento, muy feliz porque estamos tras las estrellas, estamos llegando hacia ellas y para mí es un placer, un honor y un gusto esté con nosotros una luminaria del cine de la época de oro en México. Me refiero a la señora María Eugenia Llamas. ¿Cómo está, mi hermano? Bien, Moisés, muchas gracias por darme la oportunidad de saludar a toda la gente de esta región que quiero tanto. Muchas gracias y para nosotros un placer y un honor que esté aquí con nosotros. Vamos a comenzar con sus inicios. ¿Dónde nace María Eugenia? Bueno, pues yo nací en el Distrito Federal porque mi mamá no me preguntó dónde quería nacer. Si me hubiera preguntado, le hubiera dicho, no, pues allá en Nuevo León, pero no me preguntó. Entonces, dio a luz un 19 de febrero de 1944 en el Distrito Federal. Correcto. Y, bueno, lógicamente nosotros la conocemos por esas películas que nos robaron el corazón a todos los mexicanos y en toda América Latina. Pero, ¿cómo fue que llegó la señora María Eugenia Llamas, la niña María Eugenia Llamas, la Tucita, hacia ese casting de Ismael Rodríguez? Pues eso fue una casualidad, o ya me tocaba, o el destino, como mucha gente dice, porque yo tenía 3 años y medio. Y escuchábamos el radio y me acuerdo perfectamente que mi hermana, que era 3 años y medio mayor que yo, yo escuchábamos a Cricri. Y entonces en la estación, en la XEQ, en el Distrito Federal, todos los días estaban diciendo, niños, díganles a sus papás, que estén niñas, que la lleven a un concurso. El premio será hacer una película con Pedro Infante. Yo no entendía muy bien, pero mi mamá dijo que estábamos locas cuando le pedimos que nos llevara. Y mi hermana, ándale mamá, llévanos, llévanos. Y estuvo muele y muele hasta que mi mamá un día dijo, bueno, pues las voy a llevar. Y era el último día de la convocatoria, ese día se cerraba. Llegó mi mamá, yo creo que más que nada inscribir a mi hermana, porque yo estaba muy chiquita. Llegó con sus dos niñas y le dijo a la recepcionista, vengo a inscribir a la niña. Dijo, ¿a las dos? No, no vas a la mayor porque esta está muy chiquita. No, pues puede inscribir a las dos. Ah, bueno, pues ahora entran las dos. Y de ahí fueron un montón de pruebas. Yo los invito a que entren a una página que empecé a hacer, se llama latucita.com, en internet, y empecé a escribir ahí las memorias. Entonces, si quieren abundar más en esta historia, todos los pasos los cuento ahí, todas las pruebas a las que tuve que ser sometida, que era de cantar, bailar, recitar. Yo no me sabía ni siquiera una canción completa, ¿verdad? Entonces, un pedacito de canción, un pedacito de baile. Pero yo creo que lo que los cautivó fue que no tenía yo vergüenza. Hasta ahorita no la tengo, soy una sinvergüenza. Sinvergüenza con un espacio, ¿eh? Sinvergüenza, no sinvergüenza. Entonces, que no me daba pena. Entonces yo creo que eso fue lo que les gustó. Y pues el premio fue hacer la película con Pedro Infante y es lo que me ha marcado toda mi vida. Porque después de eso hice 15 películas. Tengo un Ariel por una película que no fue con Pedro Infante. He recibido reconocimientos internacionales, con mi espectáculo de cuentos he viajado a España, a Venezuela, Colombia, a Estados Unidos, toda la República. Pero para la gente sigue siendo la niña que jugaba con las tarántulas con la película de los tres huastecos y nada de lo que haga es tomado en cuenta más que lo que hice cuando tenía 3 años y medio. Es una satisfacción que yo agradezco a la gente que me siga recordando, pero pues también fue tan fuerte que borró todo lo que pudiera hacer después. Platíquenos, doña Maru, el estreno de los tres huastecos. ¿Con quién fue? ¿Dónde fue? ¿Qué sintió doña Maru al verse por primera vez en el cine? Bueno, yo me veía en lo que llaman los roches, que es todos los días que se filma. Por la tarde se ve la filmación del día anterior. Y entonces yo iba y bueno, pues me hacía gracia verme ahí, ¿verdad? Yo estaba muy consciente de que lo que estaba haciendo era un trabajo. Es muy curioso porque tengo recuerdos clarísimos de esa época. A lo mejor ahorita no me acuerdo qué comí ayer o lo que debo, porque generalmente eso es lo que se me olvida. Pero sí me acuerdo perfectamente de esa época. Se estrenó la película en el cine Palacio Chino. Y Ismael Rodríguez quería poner una urna con la tarántula y con la culebra para que la gente viera que eran de verdad. Porque mucha gente pensaba que pues era un truco cinematográfico, ¿no? Eran de veras.
Y bueno, la gente que me está viendo y que está en, cerca del campo sabe que las tarántulas son animales lentos, que no son tan peligrosos, que a esa edad si me picaba y era venenosa sí podría haber dado un problema, pero yo no les tenía miedo a los animales. Hasta ahorita no les tengo miedo. A mi casa llegaban, que es la casa de todos ustedes, ahí en la colonia Roma, llegaban los tlacuaches y me les daba de comer y me ponía a platicar. Yo tenía 4 años de edad y pues fue todo un éxito porque estuvo Blanca Estela Pavón, Mantequilla, Alejandro Changuerotti, Pedro Infante, por supuesto, que todavía no era el gran ídolo que se volvió después, ¿eh? Era muy importante, era muy conocido, muy famoso, pero todavía no cuajaba tanto como fue después. Muy bien. Entonces, al presentar esta película, doña Maru, ¿le quedaron ganas de seguir haciendo cine con el Tato Rodríguez o cómo la sigue llamando la familia Rodríguez? Bueno, yo mi mamá firmó un contrato de exclusividad con los hermanos Rodríguez y entonces me contrataron por varios años. Y después de Los Tres Huastecos hice Dicen que soy mujeriego, dirigida por Roberto Rodríguez. Luego hice Dicen que soy mujeriego, El Seminarista, Las Dos Huerfanitas, Los Hijos de la Calle, Una Calle entre tú y yo, Desengaño, La Segunda Mujer, La Venganza del Circo, La Edad de la Tentación, que fue la última que hice en mi etapa ya jovencita. Pero mi hermana fue mi todo. Entonces, mis papás fallecieron ya también y fue una pena muy grande, pero le juro que mucha más grande la pérdida de mi hermana María Victoria, porque desde niñas, como solamente me llevaba 3 años, 3 años y medio por ahí, jugábamos mucho juntas, fuimos 3 mujeres nada más en la familia de mi papá, 3 mujeres, María Victoria la mayor, yo la de en medio y María Cristina Heréndira la más chica. La más chica falleció en el 96 de un maldito cáncer, dejando 3 niños que los adoro, mis sobrinos. Uno está en Inglaterra, otro en Toluca y otro en Cuernavaca, los veo muy seguido. Mi hermana María Victoria dejó 2 hijos ya adultos, ya casados, Mariví y Alan, y que viven en los Estados Unidos. Y esta familia que está tan dispersada y que todos viven en distintos lugares, a pesar de eso somos muy unidos, porque hay familias que viven juntos y no están juntos, no son cercanos, ¿no? Yo creo que la cercanía no la da la distancia geográfica, sino la cercanía la da el afecto. Y yo tengo gente a la que quiero muchísimo y está lejos, y bueno, tengo 2 medios hermanos, hijos de mi papá y de su segunda esposa, que son Patricia Llamas y José Ángel Llamas, que hacían novelas, pero ya no hacen novelas porque él se metió a una religión de estas protestantes, no sé cómo, y ahora va a ser reverendo. Entonces ya va a tener su iglesia en Miami y muy respetable, ¿no? Y digo, lástima, las telenovelas perdieron un actor guapo y la iglesia ganó un reverendo guapo. Entonces, muy triste la etapa de la pérdida de mi hermana. Sin embargo, todo el tiempo la recuerdo. Tengo sus libros, tengo sus cartas, tengo ropa que ella me dejó. Muchas cosas, muchos recuerdos muy lindos. ¿La extraño mucho? Sí, sí la extraño. Y hay días que no me lo va a creer, pero digo, ¡ay, le voy a hablar! ¡Ay, no me lo puedo! Le voy a hablar para contarle algo, porque todo lo compartíamos. Todo lo compartíamos. De hecho, hablamos el día anterior a su fallecimiento. Pero el tiempo ayuda mucho. Claro. Doña Maru, hay algunas preguntas que vienen a mi mente. Para terminar lo que es la época de oro, ¿algún proyecto que haya quedado pendiente de hacer con el señor Pedro Infante? No, realmente, había planes que platicaban con mi mamá y que querían que hiciera más películas con él, pero nada que fuera ya muy cercano. Trabajamos en teatro juntos. Al terminar la película de Los Tres Huastecos, nos contrataron para trabajar en el Teatro Lírico y esa fue una anécdota muy simpática porque nos hizo Pedro de Urdimalas, nos escribió un guión
Y yo me los llevé a mi casa, yo no sabía leer, pero mi hermana me los leía y yo me los aprendía de memoria con dos leídas que les diera. A esa edad se tiene muy buena memoria, por supuesto. Ahora quién sabe. Entonces tendría que ser unas pocas leídas más. Y cuando yo llego al teatro, Pedro se había ido de gira y no sabía ni dónde había dejado el libreto. O sea, yo creo que ni lo leyó. Y entonces le digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No vamos a ensayar? Y entonces, con 4 años, me dice, mira, yo salgo y te acompaño una canción. Entonces, en la función de la tarde, en cuclillas, él acompañándome con la guitarra, yo canté un pedacito de canción, claro, el teatro lleno, porque él lo llenaba, y cualquier cosa que haga una niña de esa edad y que no le dé pena en un teatro lleno, bueno, pues me aplaudieron mucho. En la función de la noche, digo, les voy a presentar a mi hija, los dejo con mi hija de la película, y se metió y se fue. Y me dejó con el mariachi Vargas de Tecalitlán a que me acompañara el mariachi. A media canción a mí se me olvidó la letra de la canción y entonces volteé y le dije al mariachi, ustedes no se chiven y sigan tocando. Síganme, es muy bonitas anécdotas, pero ahora vamos a hablar un poquitito de su llegada a Monterrey y algo de su familia. ¿Qué nos puede contar de más? Bueno, pues llegué a Monterrey para estar 15 días para trabajar en el Canal 6 en Monterrey, en la época fuerte del canal, ¿verdad? Y conocí a este señor que fue el padre de mis hijos, Rómulo Lozano, que me llevaba 27 años. Mira, qué burrada, ¿no? Dijo la verdad. Ahora que me pongo a pensarlo, 27 años es toda una vida. Pues yo nunca lo vi tan mayor. O sea, de veras, yo creo que lo vi de corazón a corazón, no lo vi físicamente, no lo vi viejo, nunca lo vi, quizá también por el carácter que él tenía. Para el amor, la edad. Pues no, digo, ahora que me doy cuenta, sí es una burrada, 27 años son muchos, pero bueno, duramos 30 años de casados y creamos una familia de la cual estoy muy orgullosa. Luz María, que es la mayor, es arquitecta. María Eugenia, que es comunicóloga, egresada del TEC, y Fernando, que a lo mejor ustedes lo conocen porque está en la televisión, y es pues mi bebé, el único varón de la familia, que dicen mis hijas que se me cae la baba con él, y sí es cierto. Muy bien. Doña Maru, por último, un mensaje por favor a toda la gente que nos está viendo a través de internet en la página socialis.com en el mundo y para la gente del cable del Canal 7 Montemorelos. ¿Un mensaje para ellos? Pues más que mensaje, un saludo muy cariñoso. Me encanta Montemorelos, me encanta toda la región naranjera. De hecho, Rómulo y yo compramos un terreno allá en el Blanquío, porque junto al restaurante del Pariente, porque íbamos a construir allá y nunca se nos dio, porque no teníamos tiempo, porque tuvimos el Teatro Forum, que ya no hablamos de eso. Queda todavía mucho por contar, son 61 años de carrera, pero un saludo muy cariñoso, gracias a través de internet, que es una maravilla, que doy gracias al cielo de que me haya tocado vivir esta época. Me encanta entrar a la computadora, fue la manera en que nos contactamos don Moisés y yo. Gracias, qué más. Le agradezco esta invitación, le agradezco esta entrevista, porque déjenme decirles que es terco como el sol hoy. No quitó el dedo del renglón hasta que lo logró. Entonces, le reconozco que está abrazando con placer algo que le gusta y sígale por ahí. Lo del banco está bien, pero pues por mientras. Usted haga lo que realmente le llene el corazón. Son jazmines para el alma. Y finalmente, no nos vamos a llevar nada. El día que nos vayamos, no nos vamos a llevar nada. En esta vida, lo que uno tiene que hacer es lo que le guste, y lo que uno pueda dejarle a la gente es lo que uno pueda hacer por los demás, ¿no? Dar lo mejor de uno mismo. Si algo de lo que yo he hecho le sirvió a la gente para sonreír, para pensar, para decir, oiga, pues esta vieja no estaba tan equivocada, ¿verdad? Con eso es bastante. Yo la verdad agradezco a la vida todas las oportunidades que he tenido de contactar con la gente, de que a través de las películas me hayan conocido en España, por ejemplo, y de que la gente me siga reconociendo y me siga buscando a través de internet. Eso es una maravilla. Muchas gracias, saludos a todos. Un beso grande hasta Montemorelos y otro beso muy grande a través de internet.
Bueno amigos, pues así fue como llevamos hasta ustedes esta charla con una gloria del cine mexicano. Para mí es un placer, un sueño cumplido estar con una persona a la cual yo quiero bastante, admiro y me llevo ese gusto para mí y para todos ustedes. Mi nombre es Moisés Morales y sigan viendo su ser libre. Hasta luego. ¿Ve que hablo como loca? Oiga, ¿qué le pareció? Muy bien, pues ¿qué le pareció a usted? A mí, se lo juro que no traía... Sí, cómo no. No traía tantas cosas ahí y se me quedaron muchas en el tintero. Pues es lo que le digo, pues es hay muchas cosas. Pero yo no sé el tiempo. ¿Cómo están?